Aura Lazo es madre cabeza de familia. Por más de 5 años se ha dedicado a la preparación de alimentos en instituciones educativas y siente que cocinando con amor hace un aporte a la educación. Sí, los estudiantes sí nos dicen gracias, muchas gracias, está muy rico la comida, eso sí nos han dicho. Pues uno se siente feliz, ¿no? Porque pues dice uno, pues sí les gustó lo que uno preparé. Pues por eso uno lo hace, de trabajar con amor, sabe decir, poner todo lo que uno puede hacer, pues hace, ¿no? Ella ha sido testigo de cientos de historias que resaltan el esfuerzo que hacen los estudiantes para asistir a clases. Cuenta que se conmueve al enterarse que los niños salieron de casa con el estómago vacío. Y ellos llegaban por la mañana y decía, vea señora, regálenos un poquito de café porque nosotros no hemos tomado nada. Pero nosotros lo que nos interesa, decían, era pues ser alguien en la vida, ¿no? Sandra Erazo es otra de las encargadas del restaurante escolar y ante la cámara de Saber Noticias confesó cómo consienten a los estudiantes desde su instinto maternal. Nos toca hacerle un pollo desmechado con papa, pero como ya es muy hábito, la costumbre, casi no lo comen, se aburren, entonces les tratamos de cambiar. Por ejemplo, este perico es solo perico, pero nosotros le echamos cebolla y tomate para que les quede como más rico, para que ellos también se lo coman. Aura y Sandra, dos mujeres humildes y ejemplo de vocación de servicio, esperan que los recursos del Plan de Alimentación Escolar, conocido como PAE, sean respetados por los funcionarios que los administran, teniendo en cuenta que en muchos casos esta es la única comida que los niños reciben durante el día.